Saludos, saludos, queridos hermanos. Saludándoles aquí su hermano Rafael Martínez. Rafael Martínez compartiendo la fe con ustedes a través de este nuestro ministerio Evangelizando con María. 15 minutos de fe donde analizamos noticias, analizamos y hacemos comentarios de temas variados, oraciones y mucho más. Este es su hermano Rafael Martínez que les da a ustedes la bienvenida en este espacio que será difundido 3 veces por semana. Le pedimos excusas porque no vamos a poder hacerlo en live. En live because los mega que tenemos para su vida en los campos de La Vega pues son muy bajitos y se frisa demasiado la imagen, por lo que vamos a tener que hacerlo en diferido, o sea, cargarlo a YouTube y que todos ustedes entonces puedan verlo. Esto lo vamos a hacer, Dios mediante, 3 veces a la semana, compartiendo la fe con ustedes. E inmediatamente, pues, vamos a pasar a lo inicial, que es comentar las noticias que a nuestro juicio hoy merecen ser resaltadas. Así es que, bueno, pues, continúa la iglesia, continúa el coronavirus en el mundo, en Estados Unidos y aquí en República Dominicana, pues, se ha recrudecido, continúa en aumento. Mientras tanto, notamos que en la iglesia de los obispos de Inglaterra, pues, han apoyado la vacuna contra el coronavirus que tienen allí, para que ir en auxilio de los más vulnerables. La vacuna, pues, puede ayudar bastante, de acuerdo con la conferencia del Episcopado Católico allá en Inglaterra. Y nosotros esperamos que sí, que pueda realmente esto ayudarnos bastante, que esa vacuna, pues, salga. Es la esperanza que se enciende o se encenderá como luz en medio de esta pandemia. Que Dios, pues, nos ilumine a todos en ello. Tenemos, saben que una noticia hay que resaltar bastante, es la Corte Suprema de México. Pues esta Corte Suprema rechazó el aborto en causales importantes. Así es que, pues, como resultado de ello se ha hecho una imagen, ahí la tienen ustedes, esa imagen, que es la imagen señalando a la Virgen como madre de la vida, la madre de la vida, y se ha hecho viral esta imagen. Así es que nosotros, pues, con nuestras oraciones, las oraciones de todos los católicos en el mundo y fundamentalmente en México, que es un país muy, muy católico, pues hemos conseguido que la Suprema Corte de Justicia le dé un tiro de gracia a esta campaña a favor del aborto en ese país, lo mismo que en República Dominicana y en todos los países latinoamericanos donde la ONU pues quiere imponer, esos organismos internacionales pues quieren imponer el aborto en nuestros países muy a pesar de nuestros valores, sin importarles nuestros valores. Y creo que uno de los comentarios noticiosos que sigue siendo en nuestros días, en este día de hoy, importante, pues es la quema
en la Catedral de Managua, Nicaragua, del Cristo, allí en una capilla especial hecha. Eso ha sido algo que ha sido rechazado por muchas conferencias latinoamericanas, como la de Ecuador, conferencias episcopales, como la de Ecuador, Argentina, Venezuela y otros muchos países. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí así, quedó devastada esta capilla que tiene la imagen de nuestro Señor Jesucristo para su veneración de los fieles católicos allí en Managua, Nicaragua, en la catedral. Bueno, y este va a ser el comentario que vamos a llevar nosotros adelante en este compartiendo la fe, en estos 15 minutos de compartir la fe con ustedes. Pero antes, permítanme invitarles a mis hermanos que nos han estado siguiendo a nosotros a través de nuestro grupo Evangelizando con María en Facebook, para que se adhieran a a nuestro blog de YouTube. Denle a esa campanita que ustedes ven ahí, esa campanita de YouTube, denle clic a la campana y compártanlo. Estos 15 minutos de fe. Nosotros, pues, tenemos que darle seguimiento, tenemos que hacer acto de presencia, nuestra fe católica, hacer acto de presencia constante, permanente en YouTube, en los diferentes medios de compartir social que nos brinda el Internet. Por eso, invitamos a Manuel Llerena, un amigo nuestro. Invitamos también a mi hermano de infancia, nuestro amigo de infancia, Jorge Gregorio Goicochea, para que le dé a esa campanita y se inscriba, si no lo ha hecho, para también a nuestra hermana Angie, allá en Carolina del Norte, para que también le dé a esa campanita en YouTube. Y así YouTube pueda comenzar a posicionarnos. Estamos comenzando de cero. Por eso vamos a hacerle un llamado a los hermanos para que le den a esa campanita, se inscriban y también le dé like para que pues podamos ir avanzando, posicionando la fe católica, no a Rafael Martínez, la fe católica. En YouTube. Así es que también invitamos a Hilda Huiracocha, Hilda Yolanda Huiracocha de Bueno, es amiga nuestra, en Facebook. Igualmente lo hacemos con Johanna Elizabeth Saldaña, aquí en La Vega, esa que incluso es pariente nuestra. Le invitamos para que le dé clic a esa campanita en YouTube y de esa manera pues nos ayuda a crecer, nos ayudan a crecer. Queremos felicitar a Gabriela Esparza allá en Winston-Salem, Carolina del Norte, por el matrimonio consagrado que llevaron a cabo en estos días con su preciosa hija y su esposo, una pareja muy, muy bonita, muy linda, y finalmente, pues gracias a Dios, se unieron sacramentalmente en estos días. Así que muchas felicidades a esta hermosa pareja, los hijos de nuestra amiga Graciela Esparza en Winston-Salem, Carolina del Norte. Pues bien, queridos hermanos, dicho esto, vamos a comentar rápidamente hacer nuestro comentario sobre que va a ser relativo a esta quema de esta capilla donde estaba el Cristo allá en la Catedral de Managua, Nicaragua. Y yo le quiero decir rápidamente a
el señor Daniel Ortega y su esposa. Que ustedes saben, queridos hermanos, de Nicaragua y del mundo, de aquí de República Dominicana y de Estados Unidos, Daniel Ortega estuvo preso 7 años por el asalto a un banco en Managua, Nicaragua, cuando el Frente de Liberación Nacional estuvo necesitado de recursos económicos. Esto fue lo que hizo Daniel Ortega, asaltó un banco y por esta razón pues estuvo preso durante 7 años. Pero en ese proceso, un par de meses antes de su liberación, como una retaliación al Frente de Liberación Nacional, Anastasio Somoza, su régimen, había determinado fusilar a Daniel Ortega. Gracias a la intervención de la iglesia, en la persona fundamentalmente de Monseñor, el arzobispo de Managua, Nicaragua, Miguel Obando y Bravo, pues no se consumó el fusilamiento de Daniel Ortega. Para allá, para el 27 de diciembre de 1974, a la sazón ya llegando casi al final del gobierno dictatorial de Somoza, pues los sandinistas hicieron un asalto a la casa de uno de los funcionarios importantes del gobierno de Somoza, de la dictadura de Somoza, donde había una reunión de muchos miembros del gabinete y de la clase empresarial. Y entonces, pues este asalto a la casa del señor José Manuel Castillo Juan dio como resultado pues la muerte de este que quiso enfrentarlos, de este señor Castillo que quiso enfrentarlo, y a la vez pues ellos exigieron la liberación de unos presos, de unos cuantos presos políticos, dentro de los cuales estaba Daniel Ortega. Y por la intervención mediadora de Miguel Obando y Bravo, arzobispo de Managua, Nicaragua, pues se consigue la liberación entonces de Daniel Ortega y otros compañeros. Daniel Ortega se sintió muy favorecido y que le debía por dos circunstancias: por haberle salvado la vida del fusilamiento y por su liberación a la Iglesia Católica, representada por Miguel Obando y Bravo en ese entonces. Queda como resultado todo esto, queridos hermanos, decirle a Daniel Ortega que esa iglesia y a su esposa, que esa iglesia que ellos persiguen hoy en día fue la misma iglesia que le defendió su vida en aquel entonces. Fue la misma iglesia que estuvo al lado que estuvo al lado del pueblo frente a la dictadura de Somoza. Esa iglesia hoy también está al lado del pueblo frente a la dictadura del nuevo Somoza, que significa Daniel Ortega y su esposa. Entonces, debemos de decirles a ellos que la iglesia católica es la iglesia del pueblo de Nicaragua y que por eso todos hoy estamos a favor de ese pueblo, que así como la iglesia en su momento le salvó la vida a él, también está dispuesta a salvarle la vida al pueblo de Nicaragua frente a su dictadura. Lamentamos mucho que ellos hayan tomado ese camino, pero oramos por el pueblo de Nicaragua, por la iglesia perseguida, por el terrorismo implantado desde el Estado con estos sicarios. Oramos mucho por todos ellos, para que, bueno, pues se conviertan, abran el corazón y se dejen tocar por el Espíritu Santo, y así pueda venir la paz al pueblo de Nicaragua. Hermanos y hermanas, este ha sido el comentario para estos 15 minutos de Compartiendo la Fe con ustedes. Así que oramos, nuestras oraciones hoy están por el pueblo de Nicaragua que está pasando por esta situación de hoy en día. Así es que, pues, hacemos ese llamado una vez más a los hermanos Manuel Llerena, Graciela Esparza, Johanna Saldaña, Jorge Gregorio Goicochea, Angie Ar, Hilda Yolanda Huiracocha, para que le den ese
ese clic a esa ventanita y a todos ustedes que tengan acceso a este espacio para que vayamos colocando ya este espacio en YouTube. Vamos a ir colocándolos. Así es que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles en otra próxima entrega. Adelante, queridos hermanos. En el nombre de nuestra Virgen Santísima, a través de su ministerio Evangelizando con María, su hermano Rafael Martínez le pide la bendición a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra Virgen Santísima a todos ustedes y que este virus pueda ser dominado bajo la iluminación del Espíritu Santo a los científicos de este mundo. Gracias y nos vemos el próximo miércoles.